A las 10 de la noche, el presidente Bernardo Arévalo convocó a una conferencia de prensa y dijo, entre otras cosas, que va a citar de manera urgente a la fiscal general Consuelo Porras, y dijo también que las autoridades del Ejecutivo no van a acatar órdenes que se consideren ilegales. Para hacer ese análisis ya nos acompañan tres expertos en la lectura diaria del país, la licenciada Raquel Zelaya, quien preside la Junta Directiva de ASIES, el licenciado Jonathan Lemus, politólogo, analista también independiente, y el licenciado Edgar Ortiz, abogado y también analista político. A los tres les doy las gracias por estar acá. Sí, me dicen Jonathan Lemus, sí, pues perfecto. Y es ahora el momento para empezar con la licenciada Zelaya. Licenciada, gracias por estar acá. ¿Es este el momento más crítico de la presidencia del doctor Arévalo? Buenos días. Y buenos días a usted y a las personas que nos escuchan. Pues efectivamente, preocupa mucho la crisis que se está dando, porque no se puede llamar de otra manera la situación en que hemos llegado, y que se hace evidente con las declaraciones del presidente ayer, que también nos plantean escenarios complicados. Sí, creo yo que este es un momento que necesita mucha mesura, mucha reflexión y mucho manejo de un escenario político muy complicado. ¿Mucha mesura, licenciada Zelaya? Sí, porque yo considero que ya los abogados harán con mayor profundidad el análisis. Hubo anoche algunas declaraciones políticas que, llevadas al ámbito de la legalidad, pueden dar complicaciones en su interpretación. Yo creo que obviamente se dio este tipo de reacciones que era necesario, porque imagínese usted el escenario que no se hubiera dicho nada. Estaríamos igualmente en situaciones complicadas. Pero lo dicho necesita mesura para el análisis, creo yo. Gracias, licenciada. Paso con el licenciado Jonathan Lemus. Licenciado Lemus, gracias por atender esta llamada de a primera hora. Leo en su cuenta de X uno de los varios mensajes que usted emitió anoche después de la conferencia de prensa. Uno dice así: la SAS debe estar cotizando una silla bien cómoda para que el señor presidente espere sentado. Partiendo de eso, le pregunto, ¿cómo analiza esa citación urgente formulada anoche por el mandatario a la fiscal general? Buenos días. Buenos días, Luis Felipe. Siempre es un gusto poder compartir contigo y con la audiencia. Igualmente. La razón por la que hacía esa observación es que esta no es la primera vez que el presidente toma ese curso de acción con respecto a la fiscal general. Ya habíamos escuchado un par de ocasiones, creo que al inicio de esta administración, esa propuesta de citar a la fiscal general para pedirle cuentas sobre su actuar en el mando del Ministerio Público. Claramente sabemos que no funcionó, lo vimos en su momento, terminó de hecho en un abrazo entre el ministro de Gobernación y la fiscal, en aquel momento muy criticado, por cierto. Pero creo que lo que evidencia de fondo, primero, es que el presidente no tiene una idea muy clara de cómo afrontar esta situación. Creo que todos sabemos que el objetivo final en el caso de los actores en el Ministerio Público es lo que trataron de hacer el año pasado, básicamente deslegitimar los resultados de las elecciones. Es una narrativa que han venido promoviendo, diciendo que el presidente es ilegítimo porque fue electo por un fraude electoral. Y sabiendo entonces la meta final de estos actores, se me hace a mí bastante preocupante que el presidente, luego de varios meses, casi un año de administración, pues no encuentre una salida, que creo que la ley puede darle los recursos para encontrarla, sin necesidad de caer en un escenario de confrontación masiva o de inestabilidad política. Gracias, licenciado. Hablemos paso con el licenciado Edgar Ortiz. Licenciado Ortiz, yo quisiera preguntarle a usted, a partir de la conferencia de prensa hubo muchas críticas en redes sociales hacia los asesores del presidente. ¿Cuál es la opinión que usted le deja haber visto esta conferencia de prensa en relación con el tema? Buenos días. Buenos días, Jonathan y a Raquel Zelaya. A ver, yo no sé si culpar a los asesores. Yo creo que cuando hay una crisis de las magnitudes que vemos, pues yo creo que hay que buscar los responsables en la cabeza. Me refiero al presidente mismo. Los asesores tienen un rol
pues sí, evidentemente de asesoría, de orientación, pero creo que tomo como pie los comentarios que hacía antes Jonathan. La pregunta es, ¿a dónde quiere ir usted? Si usted sabe a dónde quiere ir, pues en función de ese objetivo se va a trazar una estrategia. Ahora, yo lo que vi anoche fue un presidente dubitativo, que balbuceaba por momentos en la conferencia de prensa, que no sabía muy, o sea, que sabe que hay un problema, pero que aparentemente no hay un diagnóstico claro de lo que se quiere hacer. De manera que, más que un problema de asesores, creo que hay un problema de orientación, de dirección. Y ahí me voy al segundo punto, y perdón que sea la voz disonante porque soy el único abogado de los tres invitados, pero realmente en el ámbito legal tengo muy poco que aportar, porque no creo que la crisis sea fundamentalmente una crisis legal, es una crisis política, que evidentemente la ley es el cauce dentro del cual se deben resolver los problemas, pues sí, en esa medida la discusión legal puede ser relevante. Pero me parece a mí que en el fondo el gran problema es político. Aquí no se trata de simpatizar o no con el presidente. Me parece que lo que está en juego es la institucionalidad del país. Y yo no vi un presidente que, francamente, reconociera esa situación. La citación, no me voy a detener sobre eso, no va a pasar absolutamente nada. Y la declaración respecto de la legalidad de las órdenes, pues va a ser una cosa muy difícil de definir, que se va a ver paso a paso, que en casos muy concretos, perdón. Así que de lo que se ofreció ayer como solución, no vamos a sacar nada. Pero lo que yo saco en limpio es, de esta crisis política tan grande, ¿cuál es la hoja de ruta para resolver la crisis? Estamos ante un sistema de justicia que se ha instrumentalizado, se ha politizado y se ha utilizado como un mecanismo de control social para silenciar la disidencia. Mientras no reconozcamos que ese es el problema y que como sociedad tenemos que resolverlo, y ahí la unidad nacional la representa el presidente, pues creo que muy poco vamos a lograr avanzar. Gracias, licenciado Ortiz. Regreso con la licenciada Zelaya. Licenciada Zelaya, usted habló de mesura, habló de que si no se hubiera dicho nada grave, y lo que se dijo también preocupa. ¿Usted ve alguna hoja de ruta posible para el presidente en el inmediato plazo para solventar esta situación? Sí, vea, yo coincido con Edgar que esto no es legal y por eso acepté participar un poquito, porque lo que a mí se me ocurre, pero no es una hoja de ruta, es que yo sí creo que habrá que ver de buenos oficios, de gentes que tengan la suficiente influencia, que pueda haber un acercamiento personal para que pueda haber un intercambio de posiciones. ¿En qué sentido? Porque hay elementos que no se juzgan desde lo legal, sino desde el ámbito político, ¿verdad? Hay un señalamiento que el Ministerio Público no ha procedido en acciones efectivas contra funcionarios del gobierno anterior, y la celeridad con que lo ha hecho en este caso, que fue, digamos, como el detonante. Cada uno puede tener sus explicaciones, pero esto también involucra, porque uno no puede ignorar que una orden de captura tiene que venir de los tribunales. Entonces ya la institucionalidad se tambalea aún más que si fuera un simple enfrentamiento, no simple, pero un enfrentamiento del organismo ejecutivo, presidencia, pues, y Ministerio Público. Así que yo veo la situación tan tensada y creo que todos debíamos de tener la reflexión de cómo ha costado mantener la institucionalidad por encima de colores y sabores, de que si nos gusta o no nos gusta, y uno hubiera percibido que eso ya había sido superado en términos de los resultados electorales, por ejemplo. Pero sí, repito, encuentro que pues no se puede usar el término de mediación porque no es lo que corresponde, pero unos buenos oficios para una reunión de gran altura de cara a funciones públicas fundamentales, y la crisis y la, digamos, la ciudadanía está cayendo también en un estado de desencanto que no es para nada lo que se desea. ¿Cómo puede ser? Pues mire, venía yo pensando, no sé si el presidente de la conferencia episcopal o que cada uno de ellos dos escogiera una persona de su confianza que quiere que acompañe, pero pedirles por favor conversen, vean la responsabilidad tremenda que tienen
en sus funciones y lo está pagando el sistema democrático y la ciudadanía en general. Gracias, licenciada Zelaya. Pasa con el licenciado Jonathan Lemus. Licenciado Lemus, ¿usted ve alguna salida en el corto plazo para el presidente en esta situación que incluso podría agravarse? Vamos a ir a escenarios posibles si hay más capturas, si le plantean capturas de personas cercanas a él. En el corto plazo, creo que si existiera la solución, posiblemente ya estaría ahí en el ambiente, que alguien hubiese generado ya alguna alternativa. Creo que el problema de fondo para mí es que se perdieron 11 meses. ¿En qué sentido se perdieron? Se perdieron en que el presidente Arévalo llega al poder en medio de un contexto en el que la ciudadanía justamente está desencantada con la forma en cómo se han venido haciendo las cosas en el país. Y desde el primer día el presidente debió haber puesto sobre la mesa ¿cuál es esa visión de país, esa visión de Estado que él tiene para Guatemala? Y no solamente plantear una visión, sino también hacer lo necesario para crear una base electoral, si le queremos poner algún término. De manera que en los momentos como este, en el que actores buscan hacer tambalear su presidencia, pues tenga con qué defenderse, ¿verdad? Hoy día ese apoyo popular está menguando por falta de resultados en términos de política pública y también menguando por la falta de claridad en cuanto a la dirección en la que se quiere llevar al país. Para mí eso es lo más preocupante, que la única fuente de poder que tendría un presidente como Bernardo Arévalo, que es el apoyo popular, hoy día lo está perdiendo. No tiene las Cortes, no tiene al Ministerio Público, no tiene al Congreso, no sé qué tanto tendrá a otros grupos entre las élites del país, así que el apoyo popular era la única fuente, digamos, de legitimidad que hasta el día de hoy tiene, y veo que la está perdiendo, y eso para mí es lo más difícil. Gracias, licenciado. Hablemos paso con el licenciado Edgar Ortiz. Licenciado Ortiz, la primera pregunta que se le planteó a usted en esta charla fue acerca de los asesores del presidente, y usted dice que no se puede culpar a quienes le rodean de lo que pueda estar sucediendo. Y yo recuerdo lo que decía un expresidente, que los programas de radio para él eran asesoría gratis para su trabajo. Si usted hoy estuviera frente al presidente, después de lo que ocurrió anoche en la conferencia de prensa, ¿qué le diría? Bueno, ¿qué pregunta más difícil me hace usted? Porque yo no tengo las calificaciones para decirle a un presidente qué debe hacer, pero puedo imaginar qué cosas se me ocurren a mí con la mesura y la humildad del caso, ¿no? Y añadiendo que usted es abogado, por eso le hice a usted esta pregunta. Claro, pero digo, a ver, primero, yo como abogado, la primera sugerencia que haría es dejemos de pensar que esto es un caso legal, esto no es un... Aquí no estamos en un laboratorio de clase de la universidad resolviendo una pregunta legal, discutiendo la interpretación de la ley. Ese no es el problema, y yo creo que la principal debilidad de la estrategia del gobierno ha sido esa, que ha planteado toda esta crisis como una crisis legal, y ha dicho que no lo es. Creo que Jonathan menciona con mucha precisión digamos, el hecho de que esta crisis que tenemos hoy, que no es nueva, pero que evidentemente desde 2023 se exacerba, porque es obvio que digamos la coalición de poder, vamos a llamarle así, que manda en este país, esa coalición anónima, coral, que tiene múltiples actores, no esperaba ese resultado electoral y desde entonces ha iniciado un boicot. Eso es una crisis política y social. Entonces, mi sugerencia número uno sería, si sabemos que eso es un profundo problema político, social, que tiene implicaciones muy serias para el país, porque evidentemente no se puede gobernar en estas condiciones de forma eficiente. Es más, me voy más lejos, Felipe, no se podía gobernar antes. Por muchos años, el diagnóstico de Guatemala fue que el problema principal del Estado guatemalteco era un problema fiscal, que el gobierno tenía suficientes recursos. Y para mí la presidencia de Alejandro Yamatei demostró que eso es un diagnóstico incorrecto. El gobierno de Yamatei tuvo el presupuesto más alto de la historia, el 18% del Producto Interno Bruto, casi el doble
de lo que manejaron los presupuestos de gobiernos en los 90s y principios de los 2000. Y la realidad es que el país no avanzó. Entonces, el problema es más grande que solo la crisis de la fiscal general. Hay un nivel de descomposición en todo el Estado cuya cara más visible es esta crisis que estamos viviendo. Entonces, si la crisis es de ese tamaño, yo me pregunto si con pequeños cambios al margen creen que se cree desde arriba que las cosas van a cambiar. Y para mí la respuesta evidente es que no. Que entonces hay que plantearse un diálogo social más amplio, de reformas profundas al Estado por la vía institucional, pero para eso hay que congregar a todos los actores, como decía la licenciada Zelaya, y plantear una hoja de ruta de país y hacer reconocer a todos que este no es un problema del gobierno, sino es un problema del país, y que si no lo atajamos caeremos en una espiral de ingobernabilidad como la que vemos en otros países de la región. Le pido a nuestros tres invitados que se queden en línea. Vamos a la